Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a orar para comenzar. Es un gusto tenerles aquí. Padre, te damos muchas gracias por este hermoso día que nos regalas. Gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias por permitirnos congregarnos, estudiar tu palabra. Esta mañana quiero pedirte en el nombre de Jesús que hables a nuestra mente, que hables a nuestro corazón. Queremos que podamos salir de este lugar con una perspectiva diferente de lo que es tu iglesia, tu reino, tu palabra, Señor. Háblanos, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos, bienvenidas. Tomen asiento, por favor. El día de hoy vamos a estudiar 1 de Corintios 16 del verso 1 al 4 y el tema es las finanzas en la iglesia, el dinero. Yo sé que este es un tema muy delicado para hablar en las iglesias debido a que tenemos muchos conceptos erróneos acerca de el dinero, las finanzas etcétera. Pero nosotros como iglesia no nos enfocamos únicamente en enseñar de un tema en particular. Nosotros enseñamos la Biblia de una manera expositiva, libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, y el día de hoy, ya terminando el libro de Corintios, San Pablo nos va a hablar acerca de la importancia de las finanzas en la iglesia. Entonces, no es un tema que... Uno elige, dice, hoy voy a hablar del dinero, no, nos ha tocado y estamos estudiando el libro de Corintios. El próximo domingo ya terminamos el libro, pero tenemos que ver qué es lo que dice Dios acerca de este asunto, porque hay muchas personas que dicen, no creo en el diezmo, no hay que dar, ¿para qué dan, se roban, etc. Probablemente tienen muchas malas experiencias en su vida. Y tienen muchas malas experiencias en su vida porque en este siglo pasado hemos visto cómo el Evangelio de la Avaricia ha destruido muchas iglesias. Y cuando hablo del evangelio de la avaricia, hablo que al final de los años 70 se consolidó en los Estados Unidos un movimiento de carácter internacional que se llama la prosperidad o también movimiento de la fe, palabra de fe, confiésalo y recíbelo, evangelio de riqueza y éxito, todos estos nombres se refieren al mismo manipular a la gente para obtener el dinero. Y lógicamente la gente es inteligente, se da cuenta que le están robando. Dice, eso no está yendo para el reino de Dios, etcétera. Pero hicieron negocio con el evangelio y está triste y es doloroso poder admitir que dentro de la iglesia hicieron eso y lo siguen haciendo hoy en día mismo, usando a Dios como producto de mercado. Eso es muy peligroso, usar a Dios como un producto de mercado. ¿Por qué la gente, la pregunta es, cayó en este mover? ¿Por qué se dejaron engañar y manipular? Número uno, por la avaricia, porque decían, da 10 y recibirá 100, eso es avaricia, o sea, triste, ¿no? Después, Problemas económicos, hay gente que estaba endeudado, etcétera, y yo voy a dar para que el Señor me bendiga. Número tres, por la ociosidad, dice, no quiero trabajar, doy al Señor y ojalá el Señor cuando llegue a la casa me encuentre con una, eh, la caja de seguridad llena de dinero, la caja fuerte. Es peligroso, cuando se da a Dios, mis queridos, cuando se da a Dios, no se da ni por la bendición de dar, ni por la bendición de recibir, cuando se da, sino por adoración. El principio básico de dar es la adoración, no es la manipulación. No podemos manipular a Dios, pero si damos por adoración. Entonces, la Biblia y las finanzas. Existen más de 200 versículos que hablan sobre el dinero y las posesiones, en comparación, perdón, ahí existen 2.000 versículos que hablan de las finanzas, en comparación con 500 versículos acerca de la oración. ¿Por qué será que en la Biblia encontramos más referencias? acerca de las finanzas que de la oración. ¿Por qué? De las 38 parábolas, 16 se relacionan con el dinero, de las parábolas que encontramos en la Biblia. Una de las luchas más grandes del hombre y su fe es en cuanto a qué? Al dinero. En cuanto al dinero. Buscamos muchas excusas para no dar. Y usted ve ahí mismo en YouTube... Ahí, eh, un montón de gente criticando a la iglesia, criticando a ciertos pastores, etc. Y el tema principal de conflicto, de pelea, es el dinero. Pero nunca hacen o dicen algo para que la iglesia se fortalezca y se edifica. Entonces buscamos excusas para no dar y no para dar. Y quizás tengamos mucha razón para no hacerlo. Pero Dios no buscó razones para enviar a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Es un tema que tenemos que pensar. Entonces, el dar es como orar, el dar es como alabar, el dar es como servir, el dar es como ayunar, el dar refleja mi condición espiritual incluso, refleja mi condición espiritual. Entonces, Lucas 12:34 dice, ayúdenme por favor, porque donde está vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón. Entonces dice, ¿dónde está vuestro tesoro? O sea, ¿dónde está enfocado tu corazón? Dónde está tu tesoro? Dices es que yo amo mi negocio y le metes tu energía, tu fuerza, te preparas, adquieres muchas cosas, etcétera. Y está bien, síguelo haciendo. No tienes por qué dejar de hacerlo. Pero dice, ¿dónde está tu corazón ahora mismo? Pablo en este capítulo nos llama a poner en acción el amor que decimos tener, el amor que decimos tener en cuanto al dar, en cómo dar, la actitud a dar y a quién dar. Eso es lo que Pablo nos va a decir en estos cuatro versículos que vamos a ver. En el verso 1 dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Aquí Pablo va a recolectar una ofrenda y dice, haced como las otras iglesias, iglesia de Corinto, porque todas las otras iglesias estaban ofrendando, todas las otras iglesias estaban dando. Pero la iglesia que no estaba dando era la iglesia de Corinto y era la iglesia que más dinero tenía. Entonces, los hermanos de Jerusalén estaban sufriendo por una crisis económica en la iglesia. Y algunos hermanos tenían para comer, otros no tenían donde dormir. Probablemente había una crisis. ¿Y por qué se dio esta crisis? Probablemente por la gran hambruna que hubo, la sequía en Jerusalén. Y entonces Pablo dijo, no, pues ustedes recibieron el mensaje de Jerusalén. Salió a Antioquía y de Antioquía salió al otro, a todo el espacio del mundo conocido. Entonces, y si el evangelio ha llegado. Hay que ser recíprocos con aquellos que nos trajeron tremendo mensaje de la salvación, de la vida eterna. Dice: Hagan como los otros. En Romanos 15, 26 dice: Porque Macedonia y Acaia tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Dice: Ellos. Tuvieron a bien hacer una ofrenda, o sea, no les dijeron tienen que dar, ellos escucharon que hay problemas en Jerusalén, dijeron hay que apoyar a la iglesia, hay que hacerlo. Y Pablo dice, debemos tener esa actitud nosotros como iglesia cuando vemos otra necesidad. Dice, pues les pareció bueno el dar, no les pareció mal el dar, pero para mucha gente hoy en día les parece mal dar, les parece mal ser generoso, ofrendar, colaborar. Les pareció bueno y son deudores a ellos. Qué increíble. Ese, ese corazón de la iglesia de Macedonia, que increíble, nosotros les debemos a ellos. Dice, ¿qué les debemos? Les debemos el mensaje, el Evangelio, la gracia, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, también ellos deben también ellos ministrarles de los materiales. Entonces, no solo eran iglesias de Galacia, sino también de otros lugares que estaban colaborando para ayudar a los hermanos de Jerusalén. ¿Cuántos de nosotros van a pensar, habrá alguien que necesita de nuestro apoyo? Podemos ayudar a alguien ahora mismo. La iglesia tiene la obligación de ayudar a aquellos que tienen necesidades. ¿Por qué? Santiago dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios. Aquí está, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre es esta. Visitar a los huérfanos, a las viudas y en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿De qué está hablando? Usted no va al huérfano solo a decir: Hola, ¿cómo estás? Vengo a orar por ti. No, usted al huérfano lleva su comida, su, lo que él necesite para vestir, etc. A las viudas, igual. No es que usted solo llegue allá a decir: ¿Cómo estás? Ya, ojalá Dios te provea. No hacemos eso. Y yo creo que somos una iglesia que no hemos hecho eso. Hemos apoyado a mucha gente en la pandemia mismo, a cientos de personas. Pero no podemos hacer eso. Entonces ahora mismo teníamos un ministerio que se llama canasta de amor. Hemos olvidado eso, debemos comenzar cada domingo a traer lo que tengas en tu casa de sobra, una librita de arroz, un aceite, un frijol, yo no sé. Y lo dejas allí y eso ministramos a quién? A personas que no tienen, que no tienen trabajo, que están sufriendo una necesidad grande en su casa y lo apoyamos. ¿Creen que podemos hacer eso? Claro que podemos. Entonces la iglesia debe ayudar a los que realmente están en necesidad para convertirnos en, un enti para convertirnos en una entidad que no solo está recibiendo, sino también está ¿qué? dando. Eso es importante. Timoteo 5.3 dice, honra a las viudas que en verdad lo son. ¿Cuánta? La palabra viuda significa ausencia de, o sea, no había un hombre, un proveedor en casa en ese tiempo y esta mujer no podía trabajar, no tenía un negocio, tenía hijos que mantener. Y entonces la iglesia dice, hey Presten atención en las personas que probablemente el día de hoy no tienen para comer. Entonces mucha gente pregunta: ¿y qué hace con el dinero que llega a la iglesia? Hermano, si usted se pone a pensar de las cientos de personas que han recibido el apoyo, dice: ¡Wow! El punto es que no nos gusta a nosotros enfocarnos en eso. ¿Por qué? Porque debemos ser más prudentes en esas cosas. Hay personas que dicen: Gracias, pastor, pero no dirá. Es quizás por nuestra cultura, ¿no? Pero había hombres que lloraban porque no tenían para comer al rey, llegar a la comida a sus hogares de parte de nosotros. Esos, esas cosas que debemos continuar haciendo, mis queridos. Y ahora la pregunta es, ¿por qué debemos ser generosos? Número uno, dar hace que su enfoque gire hacia el exterior. Dar hace que su enfoque gire al exterior. Proverbios 19.7 dice, A Jehová presta, dice, a Jehová presta, el que da al pobre y el bien que ha hecho se volverá a pagar. Dar hace que nuestro enfoque esté no solo, ay pobrecito de mí, no tengo el carro del año, no me he comprado la chaqueta de cuero, ay esos zapatos que vi en el mall, no me compré porque no tengo 500 dólares. No. Dar hace que mi enfoque esté hacia dónde? Hacia afuera, mis queridos. La generosidad hace que usted se enfoque en la necesidad de otros y no tan solo en la suya. Se da cuenta que hay gente sufriendo más que usted y usted dice, "¿En serio, habrá alguien que esté sufriendo más que yo?" Solo, no sé si usted está viendo las noticias en Afganistán. Nada más, niños que no tienen agua, no tienen comida, no tienen para y más del COVID. No vayamos muy lejos, vayamos a nuestro barrio nomás. Acá un poquito al norte, Haití, no tienen agua, no tienen comida, no tienen medicinas, miles de personas viviendo en la calle. Entonces se pone a pensar, claro, no hay que hacer algo al respecto. Hay que hacer algo al respecto. Y no yendo muy lejos, nomás no, aquí cuenca nada más. Hace tiempo había una niña que necesita 2 millones, 100 mil dólares para su medicina, porque eso cuesta su medicina. ¿Cuánto hemos apoyado? No sé si ven en las redes sociales y apoyan, háganlo. No tienen que dar a través de la iglesia, pero ustedes háganlo. Tenemos que ser generosos, mis queridos. Tenemos que ser generosos. Número dos. Dar añade valor a los demás. Cualquiera que es generoso es valioso porque hace sentir que las otras personas valen algo. Verso 24 de Proverbios 11. Dice, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero viene la pobreza. El alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. ¿Qué dice? Haga feliz a otra persona. Apoye con algo a alguien que usted conoce. Hágalo. Está hablando, no solo si ve de dar acá dentro de la iglesia, usted puede dar en el lugar donde está, porque usted se relaciona mejor con ellos. Sea generoso con su esposa, con sus hijos, con sus familiares, con sus amigos. Sea generoso con la iglesia. Dice, reparten y les es que, añadido, y esto es super, hiper, viper, recontra, cierto, mis queridos. Le ha tenido que vivir, de verdad. Uno está dando así y de repente la próxima semana las ganancias suben. La próxima semana de alguna manera hay más trabajo, hay más pacientes, porque así es Dios. Pero no damos como, ay, yo quiero dar para que el Señor me haga rico, no, es algo de nuestro corazón como cristianos. ¿Qué más? Número uno era dar, hace que me enfoque hacia el exterior, dar, añade valor a los demás, dar, ayuda al dador. Mira lo que dice Lucas 6:38. Dice, dad y se os dará, medida buena apretada, remecida, rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverá qué? A medir. ¡Qué increíble! Cuando es generoso usted con otros, no puede evitar beneficiarse a sí mismo. Esa es la clave de la prosperidad bíblica, de la felicidad bíblica, de la gracia bíblica. Eso es parte de hacer por alguien algo. Nosotros mismos lo hemos visto. Yo decía, de tener un hijo es increíble, los gastos en la ropa que va quedando cada semana ya no sirve, ¿no es cierto? Pero hemos encontrado mucha gente que no tiene entonces esa ropa a que a regalar a otros bebés y que puedan ir pasando otras personas, porque hay gente que no tiene para comprar esas cosas. Dice, ah, se puede hacer eso. Sí digo, hagamos que lleve la ropa a los otros que no necesitan. Porque para qué vas a tener guardado eso ahí, ¿no es cierto? ¿Para qué? Y así si vaya a su armario y vea cuánta ropa usted tiene ahí que ya no usa. Dices que este es mi trágico. No, vaya, regale a alguien, hombre. ¿Qué más? Recibirás lo que das, dice Lucas. Tome la decisión de ser generoso. Encuentre razones para dar. No espere, que, no espere ser rico para empezar a dar. No lleve la cuenta de lo que da. Y ahora le hago la pregunta: ¿qué le impide ser generoso? Generoso en función de lo que usted tiene, ¿está bien? <laughs> en función de lo que usted tiene. Ya vamos a llegar más adelante a eso. Entonces, ¿qué debo hacer para ser generoso? ¿Cómo puedo ser generoso? O sea, ¿cómo administro bien el dinero? Pablo en un versículo dice, así se hacen las cosas. Siguiente verso. Dice Lucas 1 Corintios 16.2. Cada primer día de la semana, cada vez, cada primer día de la semana, dando a entender que debemos ser organizados en ese área, el área financiera. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros... Cada uno, no dice solo el pastor, los líderes, todos los que me están escuchando ahora, los que me están viendo, cada uno de vosotros ponga aparte algo. ¿Qué dice? Ahorre un poquito, separe un poquito, según haya prosperado. Ah, caray si ve, no dice, no está exigiendo, da más de lo que no tiene. Según haya prosperado, dice esta semana me he ganado 100, perfecto. Estos 20 voy a guardar porque de repente a alguien necesite. Sí o no? Voy a estar listo para cuando alguien venga a pedirme algo, tenga enseguida, transfiero, enseguida doy. Porque estaba guardado eso, no es mío, es para dar. Usted se pone a pensar, dice, ¿en serio funcionan así las cosas? La respuesta es que sí. Dice, ponga aparte algo según haya prosperado. Y guárdalo, no lo gastes. Ten allí. Después dice, ¿para qué? Cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. En cambio, Pablo, aquí está hablando de la iglesia. Dice, Corintios... Cada semana vayan guardando, apartando algo. Cuando yo llegue por la ofrenda para Jerusalén, no estar siendo hermanos, saben qué? En que en Jerusalén hay problemas, saben que qué difícil que está la vida allá, ojalá Dios toque sus corazones, den algo. No, Pablo dice, no, así no funcionan las cosas. Yo no voy a pedir caridad a la congregación. Yo llego, enseño la palabra y cuando termino de enseñar, la ofrenda está ya lista, dice Pablo, esto recogimos en los últimos seis meses para la iglesia de Jerusalén, que Dios te bendiga. Pero hoy en día parece que la gente quiere que uno llegue, no sean malitos, hay que pagar la luz, ni se imaginan el internet, chútela yendo, no sea, no, así no funcionan las cosas, así no funcionan las cosas bíblicamente. Uno como cristiano es responsable de esta manera. Entonces, la forma de hacerlo, cómo y cuándo ofrendar, número uno, ahorre para que pueda dar. Ahorre, comience a ahorrar para poder dar. Dice Proverbios 21:20. Tesoro precioso, dice, y aceite hay en la casa del sabio. ¿Qué más? Más el hombre insensato todo lo disipa. Y eso es bueno. ¿Cuánto ustedes tienen ahorrado en su casa ahora mismo? Ya no tengo los bancos, De lo que me pasó, lo que pasó en la casa. <laughs> es importante. ¿Cuánto tiene ahorrado? Tiene un ahorro en nuestra sociedad que está patas arriba lo que se promueve es el gastar y tomar prestado, ¿sí o no? Las tarjetas de crédito te ofrecen, te llaman, venga, dice, tenemos una para usted, porque ha sido un cliente, ni si cuánto hemos invertido. Quítate aquí, no quiero esas cosas, no las necesito. Una basta, dos basta, máximo, ¿no es cierto? Usando bien. Entonces, no derroche lo que no tiene, ni hipoteque su futuro, ni el de sus hijos gastando en cosas que no debe gastar. Porque Pablo dice, para ser generosos hay que tener que ahorrado algo. Ahorre algo, dice, es que Freddy no se imagina, comienza a ahorrar de cinco en cinco. Si ahorras cinco dólares por mes al fin de año, tendrás 60 dólares. Y es 60 dólares puedes decir, hoy voy a ir a bendecir a alguien, voy a dar generosamente a un pobre, o no sé, a alguien y limites a comer a comer, alguien que no tiene, yo no sé. Pero puedes hacer eso. Entonces, no sea tacaño y avaro, no sea eso. No piense solo en usted. Dice, tesoro precioso y aceite en la casa del sabio. ¿Cuántos de ustedes tienen en efectivo al menos 5 mil dólares guardados en la casa? ¿Cuántos puede decir aquí que tenemos eso, no? Pero deberíamos ir haciendo. Es un desafío que Pablo está dando a la iglesia, mis queridos. Entonces, verso número uno, ahorre para que pueda dar. Número dos, ¿quiénes deben dar la ofrenda? Todos, ¿no es cierto? Todos, sin excepción de personas, pobres, ricos, hombres, mujeres, niños, ancianos, todos deben ser generosos. Y Pablo dice en 1 Timoteo 6:17, a los que han prosperado un poco más, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. ¿eh? Usted se muere, ahí queda todo, ¿sí o no? Ahí se queda su carro, su casa, todo se queda allí, sino en el Dios vivo, que nos da las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Primero dice las cosas que tiene, disfrútalas. ¿Cuántos de ustedes tienen ahí su ropa que se ponen una vez al año? Dice, pero disfrútenlo. Disfrute todo lo que usted tenga en su vida. Después dice, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Dadivosos y generosos. Usted dice, imagínese una iglesia con esa mentalidad. ¿Qué cree que pueda hacer por la misma iglesia y por la sociedad? Pueden ser cosas increíbles. Podemos hacer cosas increíbles, mis queridos. ¿Qué más? Ahora, ¿cuánto debo dar? Y ahí se pone a pensar, ¿cuánto será que debo dar? Según haya prosperado, dijo Pablo, según haya prosperado. Dice, bueno, este mes de ganado, 10 mil, mil voy a poner para regalar, para dar, para ofrendar, para ser generoso con la iglesia, con alguien más, etc. ¿Cuánto ha prosperado? El problema es que nosotros tenemos la costumbre de que recibimos un poco de dinero y lo primero que hacemos es ir a gastar. En cosas que a veces ni necesitamos. Verso 41 de Lucas 12. Mira lo que dice. Vamos a ver cuánto tenemos que dar. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. O sea, estaban dando, no está mal. Y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, dice la Biblia, llamando a sus discípulos dijo: De cierto, os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque, de, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¡Wow! ¿Cuántos de nosotros hemos tenido esa experiencia de dar todo? Yo creo que ninguno tenemos experiencia de dar todo, ¿no? Pero ella decidió dar lo único que tenía, pues eso tenía ella. Los ricos no dieron lo que debían dar sino lo que les sobraba y la mujer dio no solo lo que podía dar sino más de lo que podía dar esa mentalidad cambia las sociedades y vemos en punto, viendo en el punto de vista macro cuántos billonarios existen en el mundo y hay un país como Haití que para ellos sería un día de trabajo solucionar un problema de una nación hay corporaciones que son más ricas que el Ecuador que ganan más que Ecuador tiene que estar pidiendo dinero para subsistir y esas corporaciones tienen billones y billones. En el 1% de la humanidad se concentra el 99% de la riqueza. Eso es triste, ¿no? Pero eso puede pasar también en lo espiritual. Entonces, usted no pregunte cuánto debe dar. Ya sabe cuánto debe dar. Solo hágalo y disfrute de dar. Ya sabe cuánto tiene que dar. Porque usted sabe cuánto tiene. Yo no sé. Usted sabe cuánto gana, cuánto no gana, cuánto ha perdido, cuánto ha ganado. Usted lo sabe. Verso 26 de Salmo 37, 26. No deje para el final, como dijo Pablo. No quiero llegar. A, ay, si esto tengo que dar. No deje para el final. He de ahorrar al final. Mira lo que dice Salmo 37, 26. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Hablando, no, no deje para el final. O cuando gane más. O cuando gane la lotería. O cuando gane el pozo millonario. O cuando de algo de alguien para dar, no espere para el final. Como dijo Pablo, háganlo ya, comiencen a hacerlo. No espere tener para dar, no espere a que se lo digan para dar, no espere una necesidad para dar. Porque hay gente que dice, ah, es que no me han dicho. O sea, hay que decirte. Uno, como cristiano, tiene que estar diciendo, necesita esto. Uno sabe que cada mes hay que ir aguardando para el Señor y el Señor va bendiciendo, es su obra. Es que no me han dicho que tengo que dar la ofrenda el domingo. Y aún unos viene preparado para dar. Pablo no quería que su visita girara alrededor de la necesidad de dinero, ni que nadie dijera, escondan sus billeteras, ya viene Pablo. <laughs> Ellos ya tenían listo todo para dar a Pablo. Pablo quería que, su, que a su llegada todo esté listo, recolectado a la ofrenda para llevar a Jerusalén. Y eso es lo que... Pasa con nosotros, no estamos cada domingo diciendo, hermano, verá que tiene que sembrar y haciendo una analogía del dinero. No, ya sabemos que ustedes vienen desde su casa orando y dice esto es para quién, para el Señor. Punto. Por eso aquí no decimos, hermano, aquí está la lista de gastos que tiene la iglesia. Porque Pablo dice: El cristiano no tiene que estar esperando hacer esto. No somos una institución, no somos un club de fútbol, no somos un club del barrio que dice eso, no. Porque nosotros trabajamos de una manera espiritual en esas áreas, que llevamos las cuentas bien ordenadas, eso sí es bien claro también. Porque lo contrario sería, ay pobrecita iglesia, mire, no tiene para esto, no tiene para la otro. Entonces, la actitud con la que debo dar, segunda de Corintios 9.7, siete, ¿qué dice? ¿Cuál es la actitud que debo dar? Cada uno de como propuso dónde, no en su billetera, dónde? En su corazón. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Cuántas veces Pablo dice no por necesidad? Muchos dan y llevan la cuenta de lo que dan, muchos no dan por el miedo y la incredulidad, y algunos dan, pero con una pésima actitud. ¿Cómo debo dar? Dice Dios ama al dador ¿qué? alegre. ¿Cuántos de ustedes dan con alegría? No solo hay que dar con alegría, sino esa emoción que uno siente de haber ayudado a alguien. Es decir, wow, gracias Señor, porque me diste la oportunidad de apoyar. Con este poquito a esta persona. Gracias porque fui parte de aquellos que le ayudaron a sentirse que es especial, que es amado, que no está solo luchando con esta necesidad en este mundo. Yo sé que hay personas así en este lugar y así debemos ser todos mis queridos. Todos con todos. Y ¿Usted dice en serio? La respuesta es que sí. Entonces, como propuso en su corazón, no es por manipulación. Por eso nunca escucharán de mí, jamás diciendo, hermanos, no se imaginen, vamos a perder este lugar porque no hay para la Nunca, porque esto es del Señor y tiene un pueblo que ama al Señor. ¿Estamos claros? Entonces, no con tristeza, no pensando, y ahora pude haber ido a gastar esta platita en una fritada en Gualaseo. No, no pensando así. Mejor no dé, va y pegues su fritada en Gualaseo. No dé por necesidad, no ve porque la necesidad, sino porque usted es una persona generosa. Es triste cuando alguien dice, es que doy porque ellos no han tenido, dé porque usted ya es una persona generosa. Y una persona generosa no anda diciendo, oiga, ¿qué necesita? Solo da, solo da. Entonces, dé con alegría porque Dios ama al dador alegre. La actitud con la que uno da es importante, porque si va a tener una mala actitud, no dé, de, de verdad. Yo siempre he dicho, no dé si va a tener una mala actitud, otra vez dando allá, pidiendo dinero. No dé, no dé, mi querido. Pero si da con alegría dice: Wow, qué hermoso poder ser parte de aquellos que dan, hágalo. Verso 3 y 4 de 1 de Corintios 16: Dice, Y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Dice, La ofrenda no es para mí, dice Pablo. La ofrenda es para Jerusalén. Si yo no puedo ir, otros irán a recogerla, pero vayan. Pablo no estaba pidiendo para él, sino para los necesitados de la iglesia en Jerusalén. Estaba haciéndolo bien. ¿Y cumplió la iglesia de Corintio con esto? ¿Qué dicen ustedes? Después de tremendo mensaje, de versículos tan lindos, ¿creen que la iglesia de Corintio cumplió con lo que tenía que dar? La respuesta es que no. Qué triste. No lo hizo. Mira lo que dice 2 de Corintios, capítulo 8, verso 1. Ya en la siguiente carta, cuánto tiempo ha pasado y ellos nada. Dice Asimismo, hermanos, los hacemos saber sobre la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, en que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Dice, iglesias más pobres, a pesar de la tribulación y la necesidad, ellos dijeron: Hay que apoyar a Jerusalén. Pero ustedes nada. Siguen pensando, ¿para qué necesitará? ¿Y cómo será de dar? Pero seguro que necesitan. Seguían dudando. Seguían dudando. Dice, pobreza, abundaron en riqueza su generosidad. Verso 3 dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado. ¿Cómo han dado? Con alegría y conforme a sus fuerzas. Otra vez, si ve, aquí es difícil que le manipulen a usted. Dice, conforme a lo que usted tiene. Si usted tiene... Un millón de dólares de conforme a lo que tiene, si tiene mil de conforme a lo que tiene, conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, y aún más allá de lo que se pidió, dieron más allá de sus fuerzas, pidiéndonos, mire, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Wow, ellos dijeron. Pablo, danos la oportunidad para dar. Danos la oportunidad de apoyarte. Danos la oportunidad de ser generosos con la iglesia. Esa iglesia es una iglesia que realmente impacta al mundo. En su profunda necesidad ellos estaban dando, pidiendo la oportunidad de dar. Y usted dice, y si se roban, no importa, él dará cuenta a Dios si se ha robado. Porque nosotros damos a quién, a él o a, a los hombres o a Dios. Al Señor lo damos, señores, al Señor. Verso 5, ¿qué más dice? Dice el verso 5, Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor. Dice, ellos iban a esperar una ofrenda de mil y recibieron diez mil. Dice, wow, qué increíble. Y ellos fueron esperando que la iglesia de Corinto de diez mil y no dieron nada. Qué triste, ¿no? Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor. Esta es la clave para dar, mis queridos. Si usted no se ha dado primero usted al Señor, no dé nada al Señor. Le recomiendo. Si usted va a dar una ofrenda hoy y si usted mismo no se ha dado totalmente al Señor, no dé. Porque está fallando. Está queriendo comprar la gracia, el amor, la misericordia, la bendición de Dios. No se compra. Y ese es el problema del, del movimiento, de la prosperidad, que decía, hermano, da tu dinero para que seas próspero. Y aquí dice, date primero al Señor tú, para que puedas recibir lo que el Señor tiene para ti. ¿Cuántos de nosotros nos hemos entregado ya totalmente e íntegramente al Señor? Con nuestra mente, nuestro corazón, nuestras fuerzas, todos nosotros, cuando realmente estamos entregados al Señor dar al Señor para nosotros no es un problema, no es un problema. Pero cuando no nos hemos dado al Señor, siempre vemos un problema. Dice, y luego a nosotros por la voluntad de Dios, ¿si ¿Sí ve? Primero se entregaron al Señor y luego vino lo que vimos después. Dice, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes a sí mismo, acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Dice, quisiera que todas las iglesias fueran como estas, que se dan al Señor. Es que la iglesia de Corinto no se había entregado al Señor. Vivían en la carne, había divisiones, se peleaban, desórdenes en la cena. Terriblemente estaban viviendo. ¿Cómo iban a ser generosos si estaban viviendo para ellos? Verso 8, perdón, verso 7 de, de 1 Corintios, dice, 2 Corintios 8: Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con vosotros, abundad también en esta gracia. Es que ellos eran teólogos de primera, ¿no? Nosotros tenemos fe, tenemos dones, nosotros tenemos tanto, pero Pablo dice, les falta una cosita nomás, abunden en esta gracia de ser generosos, de ser generosos, de apoyar a los que no tienen. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Prueben su amor siendo generosos, dice Pablo, porque ellos querían saberlos todo. Entonces, en estos versículos hemos aprendido de la ofrenda. ¿Qué es el diezmo? Puede leer Malaquías. ¿Qué son las primicias? Lee el Antiguo Testamento. Muchos de nosotros damos a Dios muchas veces limosnas. Para muchos de nosotros Dios vale menos que un centavo. Eso vale Dios para nosotros. Y cuando la Biblia dice, dad y recibiréis, es porque Dios lo dice, y así que créale a Dios, no a mí. Créale a la palabra del Señor. Entonces, y si Dios no le da, es porque quizás no es tiempo de hacerlo. A veces, como dijo alguien, no quiero que me dé, Señor, ni riquezas ni pobreza. Dame lo necesario, porque de repente, teniendo mucho, me olvide de ti. Y diga, ¿y quién es Dios? O tampoco me dejes en la miseria porque de repente vaya a robar y deje mal tu nombre. Es un proverbio. Segunda de Corintios 9:6. Para concluir, dice: Pero esto digo: el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Entonces, el principio que quiero que lleve a su casa el día de hoy y nunca lo olvide. ¿Para qué? Porque cuando volveremos nosotros a hablar de un tema como estos, no lo sabemos, porque vamos con primera de Samuel después de esto y no podemos estar cada domingo, hermanos, porque la Biblia dice esto hacemos no. Ya usted lo sabe y, y no lo sabe, vuelva a ver el video. Conclusión de esta mañana. Número uno, sea generoso, sea generoso. Número dos, gane todo lo que pueda, por favor. Eso no está mal, gane todo lo que pueda. Siempre que las personas asisten a consulta, a consejería, y dicen: Tenemos problemas financieros. Sí, todos tenemos. Pero la pregunta es: ¿Y ahora cómo los solucionamos? Dice: No sé cómo. Comienza a generar más recursos. Dice: Bueno, tengo que pagar dos mil al mes y estoy ganando 800. Estoy con un desfase de 1200. Tengo que ver cómo genero lo demás. No puedo esperar que alguien venga y me regale la plata. Tengo que ver cómo puedo salir de eso. No sé. Busca qué talentos tienes, cómo puedes generar riqueza, etcétera. Hazlo. Gana todo lo que puedas. Trabaje, invierte, estudie, prepárese, lee libros acerca de las finanzas. Haz eso. Y muchos de nosotros tenemos problemas financieros. Yo mismo, por no haberme preparado antes en este tema tan importante, que sí es relevante en la vida de todos los seres humanos. Gane todo lo que pueda. Ahorre todo lo que pueda. Ahorre todo lo que pueda, pero ahorre en un lugar donde no le puedan robar, ya, porque si no, ya sabe lo que pasa. <laughs> ahorre todo lo que pueda. El que ahorra siempre tiene. El que no ahorra siempre pide. El que ahorra siempre tiene. El que no ahorra siempre pide. ¿Es usted de los que pasa pidiendo o es de usted de los que pasa dando, siendo generoso? Y cuando hay ahorro, hay seguridad en su vida. No estoy diciendo que no confío en Dios, pero el mismo Pablo dice que ahorre. Cada día de la semana, de todo lo que pueda, sí, de todo lo que pueda. Y usted dice, sí, todo lo que pueda, no todo lo que tiene. Si ve, hay una gran diferencia, de todo lo que pueda, no todo lo que tiene, y lo que pueda dar ayudar a alguien más. Y eso ha hecho que muchas personas de repente recibamos la bendición y la gracia de esas personas que tienen esa visión. Pero nosotros también tenemos que aprender acerca de eso y dar en función de eso pónganse de pie para orar y queda bien claro lo que significa dar, mis queridos. Estamos, amado Dios, muchas gracias por este hermoso tiempo. Gracias por tu palabra que nos recuerda ser generosos, ser sabios a la hora de invertir el dinero, de ahorrar, sabios a la hora de dar, Señor. Y esta mañana quiero pedirte en el nombre de Jesús que tu pueblo sea generoso a la hora de dar. Pero quedé siempre con la actitud correcta, Señor. Porque tu palabra dice: Tú amas al dador alegre, aquel que se goza en dar, que disfruta en dar, aquel que da sin esperar nada, Señor, sino sencillamente por la gracia de dar. Padre, gracias por esta iglesia, gracias por tu pueblo, gracias por los que nos están viendo en las redes sociales, Señor. Bendecimos sus vidas, prospérales, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga, ha sido un privilegio y gracias por sus ofrendas. Que tengan una linda semana.